Bienvenidos a la reseña del juego Alien 3 para una variedad de consolas y microordenadores. En esta ocasión, exploraremos cómo esta adaptación del clásico de ciencia ficción se desempeña en sistemas como Mega Drive, Amiga 64, Master System, Nintendo Entertainment System y Game Gear. Prepárense para sumergirse en el mundo de Alien 3 y descubrir cómo este juego captura la esencia de la película en cada plataforma. ¡Comencemos! Durante la intensa promoción previa al estreno de Alien 3, se produjo un videojuego como parte de su campaña de marketing para varios sistemas, cortesía de Probe. El juego inicialmente parece seguir la trama de la película, con Ripley y un alienígena, sobreviviendo a un aterrizaje forzoso en una fundición reconvertida en prisión casi abandonada. En lugar de ser un juego que narra cómo se desarrolla la película a partir de ahí, sin embargo, Probe ha producido algo con más acción, pero no tan interesante. En cambio, los jugadores controlan a una Ripley fuertemente armada, mientras buscan niveles complicados para salvar a los internos del planeta, antes de que los aliens exploten dentro de ellos. Pero al no comprometerse con enfocarse en la intensidad potencial de la premisa del juego de disparos lleno de acción, la adaptación del juego de Alien 3 se implanta firmemente en la mediocridad desequilibrada. La primera forma en que Alien 3 se desvía de la película se hará evidente tan pronto como uno presione iniciar. En lugar de estar desarmados, desde el principio, los jugadores tienen acceso al icónico rifle de pulso de Aliens, un lanzallamas, un lanzagranadas y un buen stock de granadas de mano. También hay muchos aliens para luchar a lo largo del juego en lugar de solo uno. Mientras que Fincher intentó hacer que Alien 3 fuera más una película de terror en comparación con Aliens, el videojuego va en la dirección opuesta. Si el juego se enfocara en pura acción, este sería un gran inicio, sin embargo, a pesar de que el juego lleva el título de Alien 3. Los aliens, en realidad, solo representan una amenaza mínima. En su lugar, la dificultad se crea de las dos formas más artificiales y cínicas posibles, un temporizador estricto dentro del cual uno debe completar cada nivel y munición limitada. Actualmente, aunque la munición es limitada, los aliens no son particularmente resistentes, con la excepción de algunos encuentros con jefes tediosos. También hay varios puntos en cada nivel donde se puede recoger munición extra, junto con sensores de movimiento que funcionan temporalmente. Sin embargo, estos últimos son un poco inútiles ya que el diseño icónico de los aliens los hace bastante difíciles de perder de vista. Ese temporizador, sin embargo, es un gran error. Probe da a los jugadores un tiempo muy corto para explorar y localizar prisioneros en cada nivel. Cada prisionero debe ser encontrado antes de que se permita avanzar. Y los jugadores no tendrán oportunidad de pasar siquiera el primer conjunto de niveles sin memorizar al 100 o un mapa del diseño de cada área. Sin embargo, la pared de ladrillos que detiene a los jugadores no es la animación de salto defectuosa del juego o la horda de monstruos alienígenas, sino quedarse sin tiempo antes de localizar a todos los prisioneros y salir del área. Más que cualquier otro problema del juego, este es, con mucho, el más frustrante. Es razonable que un juego sea desafiante, pero con Alien 3, el dominio del juego proviene de la repetición en lugar de la habilidad. Alien 3 fue desarrollado originalmente para Sega Genesis por Probe y lanzado por Arena, un editor de corta duración cuyo trabajo abarcó desde juegos con licencia como Alien 3 y Predator 2 hasta grandes éxitos como Mortal Kombat y NBA Jam en Genesis. Si bien Alien 3 no es particularmente sobresaliente, puede ser divertido en ráfagas cortas. Rápidamente también fue lanzado en Amiga a través de Acclaim y Virgin Interactive, aunque curiosamente solo se lanzó oficialmente en Estados Unidos. Alien 3 en Sega Genesis y Amiga fueron generalmente bien recibidos cuando eran nuevos. Incluso en ese momento, sin embargo, la elección torpe de la banda sonora de música era notable. El número 145 de Computer and Video Games, Amanda Tipping, llegó a decir que desafortunadamente los efectos de sonido son malos y la música suena como si un alienígena estuviera vomitando. Pero estos
son puntos menores y no estropean este fabuloso juego. Sin embargo, ella y muchos otros revisores de Amiga generalmente apreciaban los gráficos del juego a pesar del entretenimiento universal de una película de terror con un solo alienígena adaptada a un juego donde corres por ahí disparándoles a montones. La revisión de Amiga Format, abril de 1993, es particularmente brutal, cuestionando por qué existe un juego con licencia tan apresurado. En una hilarante exhibición temprana del síndrome de la raza maestra de PC, el revisor a menudo afirma que es un shooter tonto en lugar de una aventura gráfica conmovedora para adaptarse a la naturaleza de la película debido a los idiotas de los jugadores de consola. Se culpa colectivamente a las consolas por ser un juego de acción tonto, mientras que el revisor alaba simultáneamente la variedad de armas y desea que el juego tuviera más acción de disparos. A pesar de sus muchas quejas, Amiga Format aún le dio al juego una calificación del 70. Independientemente de su recepción inicial, los editores de juegos tenían la misión de ganar tanto dinero como fuera posible con Alien 3. Y así, el mismo juego fue programado y lanzado rápidamente en Commodore 64 y Sega Master System hacia finales de 1992. Los puertos a Nintendo Entertainment System y Game Gear también aparecerían en 1993 y 1994, respectivamente. La versión de Commodore 64 fue nuevamente manejada por Acclaim y Virgin Interactive, mientras que Arena recogió el juego para Sega Master System. La versión de Commodore 64 se maneja de manera efectiva, con un buen uso del color del 64 para crear un ambiente más oscuro que, aunque no tan técnicamente impresionante, es realmente más representativo de la película que algunas de las áreas más brillantes encontradas en el juego de Genesis y Amiga. Es exitosamente lúgubre en lugar de simplemente verse descolorido. El juego de Master System, sin embargo, intenta imitar la versión de Genesis y sale peor parado por ello. Aunque una cosa que destaca es que, de alguna manera, los aliens en el lanzamiento del Master System son bastante detallados en comparación con cualquier otra cosa en el juego. Pero dado que la estructura básica y el ritmo son los mismos, apenas se tiene la oportunidad de mirarlo. Aunque tarde en el juego, el lanzamiento de Game Gear en 1994 es en realidad solo la versión de Sega Master System, tal cual, con un campo de visión más pequeño. Estos dos últimos puertos hacen que cambiar de armas sea un poco incómodo, ya que los jugadores tendrán que usar algunos inputs direccionales y el botón de salto al mismo tiempo. Una receta para el desastre para un juego donde incluso los controles y la plataforma de la versión original son un poco incómodos. Afortunadamente, se puede evitar algo de problemas cambiando a lanzagranadas al comenzar un nuevo nivel, ya que con las otras versiones es el arma más eficiente para usar en cualquier situación. La versión de Nintendo Entertainment System es impresionante a simple vista por tener un aspecto ligeramente diferente, algunos niveles reorganizados y una banda sonora original, pero en realidad es la versión más frustrante del juego para jugar. A pesar de tener todas las mismas armas que las otras versiones, la cantidad de daño que cada una inflige es principalmente la misma. Por lo tanto, no hay punto en explorar en busca de munición adicional para tus armas más poderosas. Visualmente, aunque el escenario es variado de manera agradable para un título de NES, los gráficos de los personajes son oscuros y apenas animados. Tanto Ripley como los aliens se ven horribles aquí. La peor parte de la versión de NES, sin embargo, es el temporizador absurdamente estricto. Incluso en comparación con el juego en otros sistemas, después de una carrera casi perfecta a través de un nivel completamente memorizado, a menudo se llega al final con menos de un minuto restante en el temporizador. Incluso hay algunos puntos en el juego donde si se toma un solo giro equivocado, ya es un hecho que el nivel no se puede completar a tiempo. Este temporizador absurdamente estricto logra ser frustrante a pesar de que cada nivel tiene menos prisioneros que encontrar que otras versiones del juego. Los controles del juego también han sufrido un bajón ácido en calidad en la NES. Ripley es especialmente nerviosa en esta versión del juego y los jugadores tendrán un gran problema al correr accidentalmente fuera de las plataformas en lugar de saltar desde ellas. Como insulto final, Ripley ya no puede usar armas de fuego mientras sube y baja escaleras y solo se le permite soltar una granada de mano. Es como si se hubiera tenido un cuidado adicional para hacer que cada aspecto de navegar a Ripley a través del juego tome más tiempo que antes. Aunque la versión de Nintendo Entertainment System todavía fue desarrollada por Probe
parece que un juego casi decente se vuelve frustrante casi hasta el punto de ser injugable cuando es publicado por el mismo El Heinen, responsable de muchos juegos con licencias sorprendentemente terribles como Back to the Future y de Uncanny X-Men en la NES, entre otros. El juego tiene un punto brillante, sin embargo, la excelente banda sonora de Jero Entel. Si bien es más conocido por los fans por su trabajo en juegos de Commodore 64 como Cybernoid, su banda sonora de Alien 3 en Nintendo Entertainment System es una mezcla perfecta de determinación siniestra. Es mucho más apropiado para el aspecto oscuro del juego que las bandas sonoras más divertidas de Amiga y Commodore 64 de Matt Furniss. Siempre es un placer escuchar la música de Tel en la NES, haciendo que la prueba de sonido sea la única parte buena de esta versión del juego. Y así concluye nuestra reseña del juego Alien 3 para diversas consolas y microordenadores. Desde Mega Drive hasta Game Gear, exploramos cómo esta adaptación del universo Alien se tradujo a diferentes plataformas. ¿Qué opinas del juego en cada sistema? Déjanos tus comentarios y suscríbete para más reseñas de videojuegos. ¡Hasta la próxima!